pasa el pack. No es que sea un experto en este pedo de las nudes, pero la verdad es que me intriga un poquito este desmadre. Nadie sabe de dónde llegan, lo único que saben es que... Exacto, están ahí esas madres. Son solamente... llegan, no sabes de quién son, no sabes por qué las tiene la otra persona, simplemente están ahí. Y eso es algo que me preocupa. Yo tuve un pedo más o menos así hace un poco tiempo. Y la verdad es que no me enoja, no me emputa. Solamente que el que las tenga, que las disfrute. Digo, tengo suficiente confianza en mí. No voy a decir nombres de las personas o persona que esparcieron ese desmadre por otros lugares. La verdad es que no tengo que decirlo. Javi, cállate. Cállate. Lo único que digo es que tengan en cuenta a quién demonios están mandando sus braguitas. Porque si en algún problema estas madres llegan a enojarse, llegan a muchas personas. Mega está en todas partes. Y la verdad no es algo para que te estés lastimando psicológicamente. Porque en sí, si las esparció por ahí, oferta y demanda. ¿Entiendes lo que digo? Lobo de Wall Street. Huevo perro. Entonces, siéntanse bien consigo mismos. Alguien quiere tus fotos. Obviamente, dile a quien más confianza le tengas. Obviamente, esa persona también te va a decir que le vayas a partir todo su puto hocico. No le hagas caso. Simplemente sigue con tu vida normal. Créeme, a la gente le emputa más que no hagas nada a que les partas el hocico. ¿O no, Javi? No, tu mamá te va a partir el hocico a ti por pendeja o pendejo, dependiendo de que seas. Y también va a sonar un poquito culero con F de Fien, finche fulero. Porque si no te tienes confianza en tu cuerpo, en ti mismo, no mandes ni madres. Entonces, no mandes tetas si no sabes a quién chingados vas a mandar. Para los hombres es lo mismo. No mandes el nepe si no sabes a quién chingados se lo vas a mandar. No se lo mandes a una puta psicótica. Si hay de esas. No vengan con sus mamadas de... ay, todas las mujeres son hermosas. Sí, no, eso no se los culpo, pero tienen peditos en su cerebro. Un puto cheto atorado. ¿O no, Javi? Y un tip muy, muy bueno. ¡Nunca manden su puta cara en una nude! Digo, o sea, no es exactamente porque sean feos. Aunque sean la cosa más hermosa del puto universo, no pongan su cara. Porque si en una de esas pasa de malas que mandan esas nudes a otra persona, no van a saber quién son y solo van a ver un lindo, lindo pene. Exactamente, muchas veces y eso puede llegar a tener unos cuantos problemas. Uno obviamente es la confianza, puedes llegar a perder la confianza en ti mismo por los comentarios culeros que puede llegar a tener una persona sobre tu cuerpo. También de cómo tú te estás sintiendo puede lastimar a otras personas a tu alrededor. No exactamente la manera en la que estás pensando, pero también puede hacerlas preocuparse y... ya sabes el pedo que puede crear eso. Entonces mi conclusión es, si no quieres que vean tus pequeñas partecillas en internet, no las mandes, simplemente evítalo. O si quieres y en serio estás totalmente seguro que esa persona no va a mandar tus braguitas a otros lados, adelante. Sé libre de confiar en quien tú quieras. Yo no soy nadie para juzgar a otras personas. Ven, el siguiente video va a ser sobre la depresión y las consecuencias que puede tener. Lo prometí, lo voy a hacer. ¡A huevo! ¡Pum! Ya lo escribí. Dale like, suscríbete, ¿sabes? No te cuesta nada. Y gracias. Ya corta, déjame.